to destroy my world! Bienvenido a todos y todas al canal, y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Bienvenido a todos, bienvenido a todas. Y bueno, pues en este vídeo vamos a ver a Super Gogeta y vamos a ver a Super Janemba. Vamos a ver los dos qué tan buenos son. No le vamos a hacer el showcast completo porque, bueno, no los tengo, no he jugado con ellos. Así que tampoco puedo súper opinar porque ya os digo, tendría que jugar primero con ellos y probarlos a ver qué tal están. Pero sí que podemos ver qué es lo que hacen los dos. Esto es como una previa al showcast, ¿no? En el mismo vídeo vamos a meter los dos. Si me tocara alguno de los dos, pues ya le haríamos un showcast mejor. Y si no me toca, si por ejemplo no me tocara Super Gogeta, pues le haremos el showcast específico para él, pero ya sabiendo la opinión de la gente, habiendo yo jugado contra él, ¿no? Que os pueda decir, pues mira, si está muy chetado, o os pueda decir, pues mira, pues no. Aunque podamos saber realmente si es bastante bueno o no por lo que hace, ¿no? Básicamente. Obviamente una es verde y otra es rojo, eso ya lo sabe todo el mundo, no hace falta que lo diga otra vez. Vamos a bajar por aquí están los nuevos. Vamos primero Super Gogeta. Super Gogeta, cabe decir que es mejor que el de color rojo, obviamente eso está clarísimo. Pero el Gogeta transformable, cuando se transforma, el transformable es mejor que este, genéticamente sí. Y por el Special Move Damage hace más daño. Pero este tampoco, este no se queda atrás. Este no se queda atrás, este es bastante bueno. Tiene el TAN de los Saiyan, tiene el TAN de Super Saiyan, Fusion Warrior, Fusion y Overworld Warrior. O como se diga. Bueno, este señor está pensado para llevarlo en un equipo de Fusion Warrior. Y está pensado también para llevarlo en un equipo de Saga Front the Movie y también de los Saiyan. ¿Por qué Saga Front the Movie? Por la Z Ability. Porque... Ah, bueno, no. A 3 estrellas no. Me parece que tienes que tenerlo. No sé si a 4 o a 5. Su Z Ability le da también a... A Saga Front the Movie. O sea, tenerlo eso en cuenta. A ver dónde está. Vale, esta sería la Z Ability al 1. Al 2. Al 3, o sea, con la Z Ability al 3 tendrías que tener, me parece que al personaje 5 estrellas, no lo sé exactamente, pero a 5 estrellas te serviría para Saga From the Movie también el personaje, ojo con eso. Eso lo hace un personaje doble utilizable. Son personajes que luego estarán en un futuro, no sé si entrarían exactamente en el Master Pack 4 o los dejarían ya para el Master Pack 5. Ojalá los dejen para el Master Pass 4 y se vengan antes, ¿no? Así, pues serían más free. Pero que estos personajes serán personajes más free. Quiere decir que estarán en un futuro Master Pass 5 o futuro Master Pass 4 y saldrán en otros banners de relleno. Y bueno, pues estos personajes algún día, si seguís jugando, pues probablemente los tengáis a 7 estrellas. Un día lejano, claro. Pues le da Fusion Warrior, da... Blast Attack, ok, está bien. La Main Ability de este personaje, ¿qué es lo que hace brevemente? Pues la Main Ability de este personaje dice que pues te da el Special Move, te restaura el Gen 50, dice que más 100% de Special Move Damage infligido, ¿no? O sea, que le va a hacer un 100% de daño y deben de transcurrir 15 conteos. O sea, rápidamente tendremos la Main Ability. Está bien la Main Ability, pero como podéis ver, la Main Ability no me da ningún buff de que vaya a hacer yo más daño con el Blast, ni más daño en general, ni nada, ni defensa, ni nada. Me da aquí el Ultimate y más daño para el Ultimate. Ya está. Ok. Vale. Y habilidad única me dice que aplica los siguientes efectos a sí mismo una vez que hayan transcurrido 40 conteos de temporizado. Ojo, 40 conteos es muchísimo. Una transformación de un personaje que dure count... dura 30, y esto me lo dice que me lo da a los 40 count, lo veo mal. Me lo debería de dar al principio, pero bueno. Cuando pasen 40 count, que la batalla ya esté muy avanzada, básicamente te va a restaurar la vida en 20, un 20%, más 50% de damage infligido, que es mucho y ahí está bien, y incrementa la obtención de cartas en un nivel. Ya está, bueno, pero tienen que pasar 40 conteos, hola.
Tienen que pasar 40 con y eso es mucho tiempo. Si fueran 20, pues ok. Pero 40 creo que son muchos, en mi opinión. Pero bueno. Y luego dice poder milagroso que destroza el mal. Dice que más 30% de daño infligido contra el tank de Transforming Warrior. No se puede cancelar. Como por ejemplo puede ser Janemba. Es decir, esto es un counter directo para Janemba. Es más 30% de daño, ¿no? Y luego dice que bueno, dice que aplica los siguientes efectos a sí mismo según la cantidad de miembros de la batalla cuando este personaje ingresa al campo de batalla. Depende de los miembros que haya en la batalla, que vosotros tengáis en vuestro equipo, pues tendrá un buff o tendrá otro. Si están tres vivos, pues más 50% de Blast Damage infligido. Es el único buff que se da en la batalla. Básicamente, sí. El personaje. Haya tres miembros, dos miembros o un miembro, siempre se va a dar un 50% de Blast Damage. O sea, cuando entra en batalla se da un 50%. Pero si hay tres miembros, pues menos 5 al coste de Blast. Y si hay dos miembros, menos 7 al coste de Blast. Y si hay un miembro, pues menos 7, pero al coste del Strike y del Blast. Básicamente, el personaje cuando entra en batalla, pues se da ese más 50% de Blast Damage. Un 30% adicional si fuera un Transforming Warrior. Y luego cuando pasen 40 count, pues va a hacer un 50% más de daño. Y se va a restaurar la vida en un 20%. La Main Ability nos va a dar un ultimate que vamos a hacer mucho daño. Pero para mí me faltan buff al personaje. Pero bueno, en fin. Ok. Y bueno, tiene el Special Move de la Super Kamehameha que inflige un daño de impacto mayor más 25% de Special Move Damage infligido por 5 con. Y la carta verde, pues dice que los siguientes efectos ocurren al golpear al enemigo. Dice que lo inmoviliza. Esto sí viene bien porque es más 20% de daño infligido por 10 con. Reduce el daño sufrido en un 25%. No se puede apilar. Y bueno, dice que esto aplica hasta que el combo enemigo esté terminado. Bueno, ok. Te da más 20% de daño por 10 con y lo inmoviliza. Eso está muy bien. El personaje está bastante bien. Pero bueno, creo que para ser Super Gogeta deberían de haberle puesto unos buffs más grandes, sinceramente. Pero bueno, me lo esperaba con algunos buffs más grandes. Y ahora vaya a ver el Tito Janemba. El Tito Janemba, bueno, pues sirve para Saga Front de Mobi, pero tenéis que tenerlo a 5 estrellas, creo que es. Y os puede servir también para regeneraciones. Lo compara con Kid Buu, es mejor que Kid Buu, o sea, sería el mejor personaje rojo de regeneraciones. Está bastante chetado. Vamos a ver primero su Special Move, que básicamente su Special Move dice que inflige daño de Sleeve más 100% de probabilidad de infringir sangrado intenso al golpear, que la vayáis quitando poco a poco vida al poca poco a poco vida al enemigo. Y bueno, la carta verde que a un counter dice que se activará con el ataque de Blast. O sea, cuando te tiren un Blast o cuando te tiren un Tap. Esta es la que me gusta a mí. Esta es la carta verde que me gusta a mí. Cuando tienen el Blast, esto jode un montón. Dice del enemigo, cuando este personaje cargue con esta habilidad especial, los siguientes efectos ocurren al golpear. Dice que inmoviliza al enemigo, ojo con esto, más 75% de Strike Art o Special Move Damage infligido. Y no se puede cancelar. El próximo strike que tiréis o el próximo Special Move, pues la vais a hacer un más 75% de daño. Es brutal. O sea, si le tiráis la carta verde y luego le tiráis el Special Move, le hacéis muchísimo, muchísimo daño. Y aparte de esto, dice que si el enemigo es de. Dice que, bueno, si el enemigo es de Saga Front de Movie, destruye todas las cartas del enemigo. Se puede molestar también bastante. Una carta verde bastante, bastante buena y bastante fuerte. Bueno, la Z Ability le da un 22% de estrellas para regeneraciones. 3 estrellas para regeneración. Ya os digo, si lo tenéis a 5, me parece que es, pues le da también a Saga Front de Movie. O sea, podríais llevarlo en Saga Front de Movie. Bueno, la Main Ability dice básicamente que pues te da la carta. Te da una especial art, te da una carta especial.
más 35% de Stray Damage infligido por 30 contra de temporizador y menos 10 al coste del Strike Art por 30 count. Esto es lo que no tiene Gogeta. Gogeta te da el daño de Special Move, pero este señor te da Stray Damage. Te da Stray Damage un 35, que está bien. A Gogeta le ha faltado que le hubieran puesto Blast Damage, un 30% más de Blast Damage. Hubiera estado mejor. Pero bueno, son de Ultra Pete Summon también, ¿eh? Son personajes que con un poco de suerte puedes sacar los dos free to play, ¿eh? Eso más 35% de Strike en la Main Ability viene muy bien. La habilidad única dice que amenaza asombrosa, dice que aplica los siguientes efectos a sí mismo cuando este personaje ingresa al campo de batalla. Restaura el ki en 30, ok, no nos va a faltar el ki. Más 40% de daño infligido por 15 contadas de temporizador. Dice que gradualmente restaura su propia salud cada cuenta de temporizador, por 30 contadas de temporizador. Cuando entramos en batalla nos damos ki, un 30, y nos damos un 40% más de daño. Gogeta se da un 50, pero cuando pasan 40 count. No entiendo por qué lo han puesto eso. No lo sé, pero bueno. Este señor te lo da al instante. Dice que poder maligno que aplasta la esperanza. Dice que más 30% de daño infligido. Contra Saga From the Movie. Dice que no se puede cancelar. Y dice que reduce el ataque recibido en un 20% también de Saga From the Movie. Es decir, que a un personaje de Saga From the Movie le vamos a hacer un 30% más de daño y aparte él nos va a hacer un 20% menos de daño. Es decir, a un counter directo al one que se transforma de color amarillo. Porque le vamos a hacer muchísimo daño de strike. En un combo nos lo vamos a quitar del medio. Y aunque cambiara de personaje que sacara un Bouya, defensivamente tendríamos un 20% de que no aguantaría y Super Janimba. Y en el momento en que la encadenemos en un combo al Bouya, pues lo dejaríamos KO. Entonces este personaje es un personaje clave para llevarlo en regeneración. Es un counter directo para hacérselo al Saga From the Movie. Y nos dice que mientras este personaje está en el campo de batalla, los siguientes efectos ocurren cada vez que el enemigo usa una carta especial. Dice que más 20% de daño infligido por 15 count. Dice que reduce el ki enemigo en 30 cada vez que él usa un special art. O sea, cada vez que él haga un movimiento especial, el one este que empieza a tirar las kamekamea, pues vamos a hacer nosotros más daño y encima todo él se va a quedar con 30 menos de ki. Yo digo, han hecho el personaje básicamente para hacerle counter al one, para que este personaje juegue con él en regeneraciones. Y si lo tiene, creo que son a las 5 estrellas, no estoy seguro. Pues juegas con él, pero en Saga From the Movie, y le hagas counter a todos los Saga From the Movie que te vayan saliendo. Es un personaje bastante chetado. Sinceramente, para mí veo más útil Super Janemba que Super Gogeta. Pero depende, porque seguramente mucha gente quiera a Super Janemba y a Super Gogeta para Saga From the Movie. Y para ello te tiene que salir el personaje algunas veces. Entonces, te tiene que salir más de una vez. Entonces, bueno, lo bueno que tiene Super Gogeta es que el team de Fusion Warrior pues es bastante bueno, es más fácil de completar. Y el Janemba pues habría que meterlo en un regeneraciones. Y hay gente que no le gusta regeneraciones o que ve muy débil regeneraciones. Pero bueno, poco a poco, si en un futuro sacan más personajes de regeneraciones, pues con este Super Janemba sería un equipo bastante fuerte. Pero bueno, creo que un verde para Fusion Warrior viene bastante bien. Como veis, no tenemos ningún verde, así que viene bastante bien. Pero en torno a cómo está el meta, creo que tampoco va a haber una super, super diferencia. El que más diferencia se puede notar, en mi opinión, creo que va a ser el Super Janemba. Porque imaginar un team que lleváis a Super Janemba, lleváis a Baby y lleváis, por ejemplo, a Perfect Cell o como variante a Wuhan. Tenéis un equipo bastante bueno. ¿Hay mucha diferencia entre Super Janemba y Kid Buu? Sí que hay diferencia. Hay bastante. Kid Buu es un buen personaje rojo de regeneraciones. No es malo, es bueno. Pero Super Janemba es un counter directo a Saga From the Movie, que es un equipo top competitivo de PvP. Entonces, evidentemente, el personaje es muchísimo mejor que Kid Buu. Entonces, estos personajes no han actualizado la tier list. Estoy grabando esto y no la han actualizado. Pero probablemente sean tier S los dos. Probablemente no. Seguro son tier S los dos. No sé si alguno podría ser tier Z.
En torno a cómo está el meta, podría ser incluso alguno tier Z. Yo creo que Super Janemba podría ser tier Z, sinceramente. Quizá el Bouya Full Power, que es tier Z, yo lo bajaría a tier S y subiría a tier Z Super Janemba, porque le hace counter a los Saga Front de Movie. Así que yo lo pondría así. Pero bueno, en conclusión, dos personajes bastante buenos. Si os toca alguno, pues seguramente lo llegáis a usar alguna vez el personaje, así que son, ya os digo, bastante buenos. Así que bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si así, pues bueno, pues darle un like, suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo de Dragon Ball Legends. Hasta luego.